los cierres de vías se han vuelto cosa de todos los días y hay quienes aseguran que esta es la forma que las autoridades solucionen los problemas. Pero detrás de ellos hay cientos de conductores que se ven afectados sin tener la culpa. El último caso se dio en el corredor norte a la altura de Tinajitas, cuando los residentes de Altos del Valle de Urracá protestaron por falta de agua. Ah, no es justo, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando aquí y que nos vengan a arreglar este problema? ¡Tienen 8 días, 9 días sin agua! ¡Y eso no es justo! ¡Estos niños no han ido ni a la escuela! ¿Por qué? ¡Porque no hay agua! Este cierre hizo que la policía interviniera para restablecer el tránsito por esta calle. Quien cierra una calle va a ser procesado judicialmente. Vamos a tomar todas las medidas, vamos a recabar todas las pruebas y vamos a presentar las denuncias correspondientes. El presidente de la República manifestó una vez más que no permitirá más cierres de calles y que el diálogo es una alternativa para encontrar soluciones. En Colón reaccionamos hasta temprano. En el corredor tengo que reconocer que como crearon un tranque, fue difícil la unidad de control multitudes llegar al tranque, pero unas llegaron, se abrió. No vamos a aceptar este tipo de tranques y los ciudadanos lastimosamente que insistan, lastimosamente tendrán que ser detenidos como fueron detenidos ayer en Colón. Diariamente se observan en las calles personas que salen a protestar por falta de agua, falta de luz, falta de carreteras, problemas del transporte, inseguridad y mal estado de algunos planteles educativos, afectando a terceras personas, por mencionar algunos. Se conoció que por día, a nivel nacional, se pueden estar registrando más de 20 protestas. Helen Concepción, TVN Noticias.